¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenos días. Pues aquí seguimos, reflexionando acerca de lo que nos compartió nuestra amiga Margarita Cetina. Y el día de hoy quiero hablarles de otra parte de la voluntad de Dios. Hace unas semanas hablábamos acerca de las características de la voluntad de Dios. Hoy les voy a hablar de cuál es la voluntad de Dios. Juan 6:40 dice, pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo lo resucitaré el día final. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense nada más, está diciendo todos los que vean a su Hijo y crean en Él. O sea, esto es, no es cualquier cosa, no es apretar los ojos y otra parte de nuestro cuerpo, no. Es ver a su Hijo, entender el efecto de su Hijo. Hemos hablado en los pasados días de cosas increíbles que tienen que ver con quién era Jesús y de quién sigue siendo y de qué manera vivió de esa manera perfecta para que entendamos que seamos perfectos. Jesús lo dijo, Juan 14:12 dice, las mismas cosas que yo hice ustedes harán y aún mayores. Tenemos que entender que la vida eterna empieza el día que nos atrevemos a creer en Cristo, a confesar que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador y que podemos vivir de la misma manera que Él vivió, sin pecado, sin mancha, pero sobre todo transformando y trastornando al mundo con los efectos del Espíritu Santo. Ese es el objetivo. Por eso el que habita el día de hoy en medio de nosotros es el Espíritu Santo, porque nos da la conciencia de Cristo. Cristo nos da el acceso al Padre para que manifestemos ahora sí que su semejanza, llámese su carácter, todos los días en lo que hacemos, a donde vamos y en todo aquello que concierne nuestras vidas día a día. Entonces, mis amados, esto tiene que ver con el hecho de que la voluntad de Dios es que tengamos vida eterna y que podamos ser resucitados al Espíritu el día final. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia no habla de que iremos al cielo. La Biblia habla acerca de que llegará un día en el que Cristo venga a la tierra y dice la palabra que vendrá montado sobre un caballo blanco y ese día habrá un juicio. Y ese día los que hayamos creído en Él, ¿sí?, seremos arrebatados y puestos en una nube, y los que no serán juzgados, y entonces serán echados en el centro de la tierra, en donde habrá un eterno crujir de dientes. Y entonces dice la Biblia que gobernaremos esta tierra por 1000 años más, estableciendo el reinado de Dios sobre esta tierra, y quedará ahora sí que nulificado el reinado de Satanás sobre la tierra. Y después iremos a la nueva Jerusalén, ¿sí? Y lo cual es un tema sumamente profundo e interesante, pero lo que voy es esto: sin vida eterna no va a pasar, y la vida eterna tiene que suceder el día de hoy. Por eso la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen, y entonces empieza a hablar de los efectos eternos desde ahorita, para que dejemos de tener oraciones pequeñas, para que dejemos de tener oraciones tímidas, para que dejemos de tener oraciones dudosas, sino que hablemos con la autoridad que el Espíritu nos da y para que hablemos con la identidad del Cristo que vino a salvarnos y vino a darnos una vida junto con Él para que seamos, por eso dice la Biblia, para que seamos herederos juntamente con Él, para que gobernemos juntamente con Él, para que tengamos los efectos que Él tiene todavía el día de hoy y que podamos verdaderamente imponer nuestras manos sobre los enfermos y que sanen, porque les podemos transmitir nuestra identidad, porque podemos transmitir de lo que el Espíritu pone en nosotros. Entonces, la voluntad de Dios es el hecho de que nosotros podamos verdaderamente tomar esa identidad de Cristo, ponérnosla, a causa de que hemos sido limpiados por su sangre, a causa de que hemos sido perdonados de todo lo que no merecíamos ser perdonados y que nos ha sido dado acceso a una vida más allá de nuestro propio entendimiento. La verdad es que es un privilegio enorme y la verdad es que es una gran oportunidad. Perdón, estoy leyendo mi cita para que no se me olvide. Pero tenemos que tomar en cuenta eso. Tenemos que vivir sabiendo que nuestra vida tiene que ser eterna desde ahorita. Tenemos que dejar de pensar en el mañana y tenemos que dejar de pensar en el pasado. El pasado ya no lo podemos remediar y el mañana es incierto a menos que vivamos en eternidad. Porque los que viven en la eternidad, dice la Biblia, que todas las cosas que hacen prosperan. Entonces, ¿para qué se está mortificando por el mañana? Mejor mortifíquese por su vida eternidad.
mortifíquese por creer, por ir y buscar el Evangelio. Tome su Biblia, lea Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y mortifíquese por creerlo, leerlo tanto hasta que le sea tan tangible, que le quede tan convencido, y en ese momento va a empezar a experimentar la eternidad, y en ese momento va a tener el efecto de Cristo en usted. Eso se trata la Biblia, y de eso se trata la voluntad de Dios, que la vida eterna esté con nosotros para que podamos ser verdaderamente resucitados ese día. Se los dejo de tarea, nos vemos pronto, amados.